Hola amigos, soy Dave Wings y hoy estamos especialmente muy contentos porque estamos estrenando camiseta oficial. Y como lo saben, y ya anteriormente lo he comentado en varias descripciones de los videos en este canal, intentamos cada vez ser más apreciativos y menos documentativos. Es decir, apreciar un poco más la imagen, el color, la naturaleza, que la misma información. Como ustedes ya lo saben, en este canal nos complace recomendar libros. Por eso el día de hoy recomiendo Jesús por el doctor Miguel Núñez, el cual nos presenta un estudio histórico, teológico y psicológico de la persona de Jesús, de cómo un hombre desafió el mundo a tal punto de dividir la historia en dos. Sin importar de lo que se piense de la persona de Jesús, es importante conocer la vida de aquella persona que más ha influenciado la humanidad. Hoy voy a presentarles un ícono del turismo de Costa Rica. Es una joya verde-azul que se encuentra en la Fortuna de San Carlos. Se trata de una catarata de 70 metros llamada Catarata Río Fortuna. Ya anteriormente he hecho una alusión a esta catarata en el video de cómo es vivir en Chachagua la Fortuna. Si no lo has visto, te lo dejo por acá. No todo en la vida es gratis, así que hay que pagar un precio. Bueno, en esta ocasión, dos. El primer precio es el precio monetario, el cual para nacionales cuesta alrededor de $9 y para extranjeros cuesta $18. Si desean agregar un almuerzo, sería aproximadamente unos $12 y a criterio personal considero que es un poco caro, bastante caro diría yo, ya que ese precio o el precio que yo pagué para entrar aquí, básicamente podría visitar 6 diferentes tipos de parques nacionales, solamente por una entrada a este lugar. Según tengo entendido, la razón por la cual los precios son tan elevados es de que Catarata Río Fortuna pertenece a una asociación de desarrollo y los recursos obtenidos son invertidos en desarrollo social de la zona. El segundo precio que hay que pagar para ver esta catarata es el costo físico, ya que hay que bajar 530 escalones y subir esos mismos 530 escalones, para un total de 1060 escalones aproximadamente. Las buenas noticias es de que hay zona de descanso y de hidratación cada 5 minutos, con vistas maravillosas al bosque y aire puro de montaña.
Una vez que lleguen a la catarata, frente a ella se encontrarán un amplio mirador para sus fotografías y reels. Lo mejor de todo es que está permitido tomarse un baño en estas aguas cristalinas turquesas. Lo único que no está permitido es acercarse muy cerca de la caída de agua, ya que trae una presión muy fuerte que puede ser peligroso. Estos amigos, es una naciente de agua, son pocas las nacientes en las que me atrevo realmente a tomar agua. Completamente agua de manantial, esto sí es de manantial de verdad. Para poder acceder a esta vista de este lado de la catarata, hay que atravesar el río, seguir el sendero, tomar un sorbo del agua de manantial y podrás ver la catarata desde este otro ángulo. Para poder acceder a este puente colgante hay que atravesar el río. Algo muy importante es de que esto ya es propiedad privada, esto ya es parte de Arenal Mundo Aventura, así que hay que tomarlo en cuenta. Si siguen después del puente colgante van a notar que tienen que subir otros 300 y algo de escalones. Sin embargo, al final van a encontrar un mirador directamente con el Cerro Chato y también pueden realizar canopy sobre la catarata Río Fortuna. Sin embargo, ese servicio de canopy lo ofrece Arenal Mundo Aventura. Me despido con un mensaje positivo y es que tenemos que trabajar la abundancia. Ya sea que vayas una vez al año al mejor restaurante, a la mejor playa, al mejor bosque, a un lugar como este, la idea es rodearte de belleza y poco a poco conectar con abundancia. Muchas gracias amigos y amigas por acompañarme a este bello lugar. Toda la información de cómo llegar aquí la estaría dejando en la descripción de este video. Si te gustó alguna toma, premia este video con algún like o suscríbete para seguir conociendo este tipo de lugares juntos. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!